Buenas a todos, chicos. Hoy tenemos un nuevo vídeo en la guarida de los saurios y se trata del... ¡Sí! Del Dracorex, que ha sacado nuevo la empresa de figuras alemana Sledge. Este precioso Dracorex es una figura que me ha llamado mucho la atención al verla en la tienda de juguetes. Me ha encantado. Ha sido verla y decir, buah, tengo que hacerme con esta preciosa figura porque es increíble. Ya que Sledge no está a la calidad de otras marcas, como todos sabemos, pero no sé por qué este año ha sacado auténticas bellezas como son el Diabloceratops y también el juvenil Giganotosaurus. Y bueno, este Dracorex es, ya como podéis ver, es increíble. Pero antes de comenzar con la review, os voy a poner en contexto de qué fue o quién fue el Dracorex. Bien, el Dracorex o Rey Dragón fue un dinosaurio herbívoro paquicefalosáurido, el cual vivió a finales del periodo Cretácico, hace aproximadamente entre 83 a 65 millones de años. Es lo que hoy conocemos como Norteamérica. Es una especie única en su género, aunque se cree que podría ser la forma juvenil del tan famoso Paquicefalosaurus. Por unos estudios que se realizaron hace unos años, medía en torno a los 3 metros de longitud, 1,7 metros de altura y su cráneo presentaba una hilera de espinas y nódulos en el hocico, además del domo, el cual medía 25 centímetros de espesor, ojo, se cree iba en manada para protegerse de los atacantes. Muy parecido al Homelocéfale y al Goyocéfale de Asia, sabemos que sus restos fósiles fueron encontrados en la formación Hell Creek en Dakota del Sur por 3 paleontólogos en 2004. Como curiosidad, decir que el nombre de Dracorex Howardsia fue propuesto por los niños que visitaron el Museo de Indianápolis como tributo a los dragones de los libros de Harry Potter. Por eso el nombre de Howardsia. En la cultura popular se le conoce por Jurassic World, donde solo aparece como cameo formando parte de un diorama en la mansión Lockwood, siendo un dinosaurio de los que se indica que sí formaba parte de los dinosaurios de Ingen, ya que estaba disecado. Y hasta aquí toda la información del precioso Rey Dragón. Bien, como podéis ver, los colores que más nos llaman la atención son ese color violeta que tiene. Es un color increíble. Así que vamos a ir quitándole todo esto. Pues ya le hemos quitado todo lo que tenía. Y a primera vista podemos ver que se trata de una figura increíble. Se puede ver esos preciosos colores que tiene. Tiene unos colores muy curiosos y muy llamativos. Por aquí en la zona esta de color amarillo, algunas zonas de color blanco también. Por abajo también podemos ver que tienen color amarillo y demás. A ver aquí qué pone. Sledge S and Lines. Sí, pone que es de la compañía Sledge. Y bueno, podéis ver pues eso, los pedazos de tallazos que tiene. La cara, fijaos que el ojo que bien pintado, la lengua, los nódulos que tiene, las espinas, o sea, es una auténtica preciosidad. Siendo Sledge quien ha realizado este Dracorex, ya que sabemos que Sledge, la calidad que tiene no está al nivel de Pabu, pero esta sin duda yo la veo una calidad muy cercana a Pabu. También las escamas, fijaos qué bonitas.
Fijaos las patas delanteras, también muy bien realizadas. Está muy muy chula. La cola muy larga, como tiene que ser para mantener ese equilibrio que tenía el Dracorex. Las arrugas, fijaos las arrugas del cuerpo y demás. A mi parecer una figura muy muy buena. Me encanta la cabeza sobre todo. Es lo que más está trabajado. ¡Buah! Esos pinchos que tiene. También los osteodermos de la espalda. Al pasarle los dedos se nota el relieve muchísimo, ya que se lo han trabajado en ese aspecto. Recordaos que ha salido hace poco, por lo que podéis adquirirla en las jugueterías y demás puntos de venta. Así que bueno. Bien, ya que estoy, voy a medirla. A ver cuánto mide. Desde la punta de la cabeza hasta la cola mide unos increíbles 19, casi 19, 18. 18 centímetros de largo y de alto. Mide, a ver, unos 10 centímetros de alto. Y el precio ha sido de 10 euros. Ya que Sledge, la verdad que en cuanto a precio, es como babo. Son precios muy llamativos y jugosos, la verdad. Voy a dar la vuelta, si se ve también por este lado. Y muchos me diréis, Jurassic Park Road, ¿recomiendas este Dracorex de Sledge? Y yo os digo, es mi primer Dracorex. Sé que hay otros Dracorex que están muy bien de otras marcas, como por ejemplo pues Safari, Colette y demás. Pero yo, la verdad, este, aunque no esté muy a escala, ahora lo veréis, pero a mí me ha encantado. O sea, ha sido verlo y vamos, y es que solo con ver la forma que tiene, la pose tan dinámica y lo bien hecho que está, vamos, totalmente recomendado, ya os digo. Y encima de todo, siendo la compañía que es, le doy todavía más nota, porque Sledge todos sabemos que no es que sea, digamos, muy muy buena. Entonces, para mí ha sido un asombro ver a una figura así. Así que sí, la recomiendo. Vamos a seguir y con la comparativa de la figura. Así que voy a por unos dinosaurios. Y he traído la figura del Pachycephalosaurus de pavo para que podáis ver la comparativa entre estas dos figuras. Que ya sabemos todos de que no están a escala, pero quería que vieseis el nivel que tiene de detalle. Se ve muy bien. La verdad quedan muy bien las dos figuras. Voy a por otra figura. A ver, vamos a dejar esta aquí atrás. Con este sí que está algo mejor. Con este sí que parece que se ve algo mejor de escala. Con el pedazo de Spinosaurus de W Dragon. Fijaos. Me ha parecido curioso compararla con este Spinosaurus, ya que fijaos el tamaño que tiene respecto al W Dragon, ya que el W Dragon se ve grande y esta figura es grande. Queda muy bien. Voy a ponerlo así como más junta para que lo veáis. Dios, queda súper súper chulo ahí. Si acaso es demasiado largo, que fuese un pelín menos largo, quedaría mejor. Vale, pues voy a por otra figura. Y aquí tenéis al Iguanodon. El Iguanodon de pavo, fijaos cómo queda. No queda a escala, obviamente, pero igualmente queda muy bien, ya que esta de pavo es muy reciente, esta figura. Y fijaos cómo queda con el nuevo Dracorex de Sledge.
Y bien, chicos, con esta pedazo de imagen os dejo deciros que muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando en el canal, por todos esos likes, por esos comentarios, de verdad, sois los mejores. Por lo demás, pues darle un fuerte like si os ha gustado, suscribiros al canal, ya que se viene más contenido. Le podéis echar un ojo a los más de 100 vídeos que tengo sobre dinosaurios y criaturas prehistóricas. Darle a la campanita para que os notifique YouTube. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.